Hola gente, ¿qué tal? Buenas tardes, principalmente a los de la TAM. Aquí en España son las 11:30 de la noche. Que como yo creo que podrá verse por mis ojeras, para un hombre adulto como yo son horas intempestivas. Horas donde se recoge la gente y se duerme y se acuesta. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por esas suscripciones que han ido cayendo ahí mientras preparaba esto. Se Direct9, Demix y Destras. Guau, pues todos. ¡Cachufa! Muchas gracias. Yo, como siempre suele ocurrir con estas conferencias a estas horas, mi tono de voz va a ser más o menos este todo el rato porque al otro lado del pasillo está Laura durmiendo. Sleepy Pierrot, muchas gracias. Se recoge la gente, suena levantar cadáveres por la calle. A ver, recogerse existe. De que te vas tú a tu casa ya, te recoges. Como que te recoges a ti mismo y te llevas, ¿sabes? Rollo, no quiero estar más en esta discoteca, voy a recogerme. Y te vas. La verdad, solo le pregunté a Pazos y Pazos estaba pachucho. Y no sé si hay alguien más por ahí. Así que el plan es solo, y si alguien me manda un WhatsApp o lo que sea, pues ya nos juntamos. Tampoco tenemos que juntarnos siempre todos, todo el rato, ¿eh? No pasa nada. Hombres mayores, te referías a maduritos interesantes. Eran las 11, hace media hora. Y claro, yo normalmente a eso de las 11, 11 y pico ya estamos en el sofá, ya hemos visto el par de capítulos de la serie que estemos viendo y ya va siendo hora de irnos a dormir. Por lo que, aunque a mí me cuesta mucho dormir, el cuerpo se va apagando y va tal. Y como hoy tenía esto, pues en lugar de plegar a la hora de siempre, he seguido trabajando non-stop. Desde las 7 de la mañana que me he puesto hoy, salvando el par de horas de hacer la comida, comer y tal. Hasta prácticamente hace media hora, todo el día currando. Y como que el cuerpo ya llega un poco al límite, y he dicho, y estaba aquí, así. Rollo, media hora más, media hora más. Y por activar un poco el cuerpo, me he ido a hacer ejercicio. A las 11 de la noche, ¿sabes? Porque tengo unos horarios sanos de persona adulta, responsable y respetable. ¿En cuántas horas empieza el evento? En media hora. 25 minutos, de hecho. Esta es la primera conferencia que se han adelantado un poquito a todas las demás. O sea, esto técnicamente empieza la semana que viene, ¿vale? Y yo tengo apuntada que la primera es la de Guerrilla Collective el jueves por la tarde. Puede que salga alguna más por ahí que no tenga apuntada o, bueno, tengo que revisar horas y eso. Pero los de State of Play, que hacen como la de Nintendo, de avisar de un día para otro, pues ayer dijeron, oye, mañana a las 12, que os anunciamos cosas, ya, iros a tomar por culo todos. Así, con estas palabras, en la nota de prensa. Así que empiezan ellos y empezamos esta semanita larga de horarios raros, más streams de la cuenta, streams largos y viendo conferencias para que nos vendan un poquito de humo, que también apetece, qué coño. Magoffice, muchas gracias. Es la época de sentir ilusión por los videojuegos. Aunque sepamos todos que nos están mintiendo, aunque sepamos todos que no va a ser ni la mitad de bonito que lo están pintando, aunque la mayoría de juegos que se anuncian sean para dentro de 3 años y a lo mejor cancelan el estudio por el camino, aunque todas esas cosas pasen, por lo menos estamos ahí en plan, ¡buah, qué guapo, loco! ¿Cómo me lo voy a meter por el culo? ¿Sabes? Ese es un poco el mood que toca para estos días. No, Silson, no va a pasar. Olvidona. Que eso, yo voy recordando con Farlands, aunque todavía no se ha hecho pública, tenemos una fecha ya de lanzamiento a nivel interno, ya sabemos cuándo va a salir Farlands, pero, y esto no es broma, esto es genuinamente, tiene un asterisco enorme que pone si no sale Farlands. Porque aunque, perdón, si no sale Farlands, estoy muy dormido, si no sale Silksong, porque aunque Farlands y Silksong sean de géneros muy distintos,
queremos todos jugar a Silksong, ¿sabes? Y si salen dos juegos con precios similares, en fechas muy parecidas y tal, pues hay que replantear cosas. La paradoja, ya ves, la paradoja de estar súper sleepy. Cada vez que lo anuncien Silksong, chupito, hoy voy duro. ¿Pero por conferencia o por anuncio? Porque no es lo mismo, ¿eh? Porque si lo haces una vez por conferencia, rollo, el State of Play no ha anunciado, chupito. Eso es... A ver, no voy a hacer yo apología del alcoholismo, pero eso es una puta mierda de reto. Si lo haces, hazlo bien. Es cada anuncio de cada juego, chupito. Si no es Silksong. Creo que no llegas a la semana que viene. Chupito de agua, va. Eric, ¿verás todas las conferencias? La mayoría y las más importantes, sí. Las tengo apuntadas. Veremos. Guerrilla Collective. El Summer Game Fest. Devolver Digital. Wholesome Direct. Future Game Show. El ñ3. El Xbox Game Showcase. PC Gaming Show. Ubisoft Forward y Nintendo. Esas, seguro. Después, por ahí en medio está el Day of the Devs, que lo hacen entre unas y otras y es un poquito más light o lo que sea, pues a lo mejor lo vemos, a lo mejor no. Vamos viendo. Y después salen otras 3 o 4 a última hora que son, yo qué sé, el Black Voices in Gaming, no sé si lo hacen este año. Es una conferencia centrada en juegos que han hecho equipos con gente de color o que tratan temas de color y tal. Ese tipo de conferencias si cuadran bien, si no, como los anuncios que tienen son más flojitos, pues ya hemos visto los importantes en las gordas. Nintendo todavía no se ha pronunciado. Puede que lo hagan la semana que viene o esta, rollo, oye, que sí, que estamos por ahí, o se esperen a lo mejor varias semanas para estar más separados. Veremos. Cuando salga lo veremos. Los de Nintendo sí que los vemos todos. ¿Hiciste un bingo o algo? No, no he hecho bingo. No he hecho bingo. Con Nintendo hacemos bingo. En este canal. El resto de conferencias, como es un poquito batiburrillo y también hay mucho indie y mucha cosa random, no... O sea, se podría hacer un bingo, pero de memes y de chorradas. De anuncios y de hacernos un pajote a dos manos, la reservo para Nintendo. Porque ahora en el de State of Play, yo no sé ni si sería capaz de rellenar un bingo entero de PlayStation. Sabiendo cómo está Play 5, que no tiene prácticamente nada, que es un... O sea, desde que me compré la Play 5, es el pisapapeles más grande que me he comprado nunca, tú. Me hice el platino del Demons. Me jugué el Returnal chorrocientas veces, me lo pasé un montón de veces... No llegué a hacerme el platino porque había un logro rarísimo de pelotas, de conseguir unas historias y tal, un coñazo. Pero jugué muchísimo al Returnal. Tengo un Tetris. Y para mí poco más. Porque los Horizon no me dicen nada. Los God of War, el remake de God of War no me gusta a nivel mecánico. Esto es cosa mía, ¿eh? Esto es como las gambas, lo que expliqué en el vídeo de Paper Mario. Que sé que están buenas, ¿vale? Sé que las gambas están buenas, soy yo que no le gustan, esto es lo mismo. Así que los God of War no me los he jugado, solamente he visto la historia porque me gusta. Soy de las pocas personas que le gustaban más los God of War antes, cuando eran hack and slash. ¿Qué más tiene Play? ¿El Kingdom Hearts 4 a lo mejor? Los Spider-Man no los he jugado. Los tengo pendientes. Probablemente me fliparían. Probablemente me fliparían. Aquí esperaría Sonic, Digimon y nuevo Crash por mi parte. Uy, uy. Yo creo que será más bien God of War Ragnarok HD, The Last of Us Remake Remaster parte 1.6. Cuatro mierdas así. Mirad qué mando más chulo nuevo hemos hecho de God of War. Bloodborne sigue sin salir en PC. Vaya, vaya bien.
Resident Evil Super HD, ese está bien, sí. No sé, me gusta ver los States of Play, porque, coño, tengo la Play ahí abajo y hay muchos juegos de Play que me molan. Pero raro es que tengan esa potencia de anuncios que tiene Nintendo con sus IPs. Alex SP, muchas gracias. Eric, ¿vas a ver la conferencia en directo? Me molaría verla contigo. Sí, para eso estamos aquí. ¿Tú te crees que yo iba a estar a las 12 menos 20 de la noche streameando si no fuese para ver una conferencia o algo así? Yo estaría ahora mismo hecho una bola en la cama. Bueno, está haciendo bastante calor. Estaría más bien así. En plan, ¡ay, Dios! Parte 34 de Final Fantasy VII Remake, correcto. Cosas de Final Fantasy, seguro. Seguro. Final Fantasy VII Remake, ese que está ahora Sephiroth. HD, expansión 2 de 6. Me pega. Se te escucha el cansancio en la voz y todo. No, no, es que estoy hablando flojito porque está Laura durmiendo al otro lado del pasillo. Monster Hunter me molaría mucho verlo. Monster Hunter me haría ilusión, la verdad. Y de hecho con el World tuvieron exclusividad temporal, si no recuerdo mal. Juraría que sí, que tuvieron exclusividad temporal y que después ya salió en PC. Y con el Rise fue al revés, con que la exclusividad la tuvo Nintendo y después salió en otras plataformas. Y si sale el Death Stranding 2, pues bueno, veremos algo más. No sé qué más. No sé qué esperar ver del Death Stranding 2, porque al final es fumada de Kojima y me imagino que será el mismo rollo de llevar paquetes, pero con una historia así bien random. Así que yo por mí no necesito ver más del Death Stranding 2. Todo lo que salga del Death Stranding 2 para mí va a ser en detrimento de la experiencia de juego. Así que prefiero que me la den ya, me lo fumo y pa'lante. A lo que me puse a jugar un poco en la Play fue el Stellar Blade. No jugué demasiado, la verdad. Jugué más bien poquito. Porque ya salió el Paper Mario. Y eso es lo que estoy jugando ahora, básicamente. Paper Mario y Loop Hero en el móvil. Y decir, estoy jugando, es ser muy generoso. De vez en cuando he hecho una partida. ¿Y qué tal las físicas? Pues super jiggly. Es como si el traje ese que lleva con forma de mujer dentro estuviese hecho de gelatina. Es una cosa, ¿eh? Definitivamente es una cosa. Espera, ¿está el Loop Hero para móvil? Sí, y funciona muy bien. Porque es con el dedo, ¿sabes? Sí, el Loop Hero en móvil, ya os digo, fantasía. En algún momento quiero hacer un vídeo. En épocas en las que no juego mucho a la consola porque no hay ningún lanzamiento de nada, ni a PC, porque lo que sea, me voy mirando cosillas en el móvil. Y tengo por aquí unos cuantos que querría hacer un vídeo juntándolos, pues para esto, para gente que dice, coño, ¿está el Loop Hero en el móvil? Porque yo ahora mismo tengo, aquí en juegos, el Downwell, el Peglin, el Vampire Survivors, el Loop Hero, entre otros sueltos, aplicaciones de Sudoku y mierda así. Y son juegos que están muy bien, que en móvil igual te cuestan 4 pavos. Y que tienes ahí horas de juego de verdad, no, no mierdas de móvil con chorrocientas monedas y bloqueos de ya no puedes jugar hoy, tienes que venir mañana. Que me apetece un poquito, pues, hacer un vídeo que sea jugar en móvil, pero bien. Alguna cosa así. Apetece. El Slay the Spire no sé si está en móvil. El Poimpy. El motherfucking Poimpy. Es la polla, ¿eh? El Poimpy es la polla. Ya os digo, y entiendo que. Bueno, no, no sé hasta qué punto va a resonar esto, porque sé que mucha gente juega en móvil precisamente porque el catálogo es gratis. Y si no tienes pasta y te apetece jugar, pues te metes en la store y te descargas todo lo que pillas y ya está. Pero a mí no me gustan los juegos de móvil. No me gustan las prácticas habituales del gaming en smartphone. Así que las intento evitar. Pero en plan, va de retro, Satanás. Y hace algunas semanas pregunté por Twitter, oye, ¿me recomendáis juegos de móvil y tal? Y dije, que no tengan las típicas mierdas de móvil. Y todo el mundo, salvo algunas que estaban por ahí, algunas recomendaciones que estaban medio bien,
prácticamente todo el mundo juegos que tienen las típicas mierdas de móvil. Y la gente, ah, es que no especificaste que podías pagar dinero. Y es como, yo qué sé, te pongo también el serial de mi número de... El serial, mi móvil y la tarjeta de crédito para que sepas exactamente el poder adquisitivo que tengo, yo qué sé. Dije que no quería juegos de con mierdas de móvil y está todo el mundo... Este tiene monedas, pero no son muy intrusivas. Este tiene energía, pero te da bastante al principio, ¿eh? Es como, no lo estáis entendiendo. No lo estáis entendiendo. Kirbaster, muchas gracias. Yo no juego en móvil, en celular, lo siento re incómodo. Claro, ahí está la cosa de encontrar los juegos que funcionan bien. El Loop Hero funciona prácticamente mejor en móvil que en PC. Porque es un juego que va haciendo. Y mientras va haciendo, tú tienes que ponerte, pues, los equipos y las cartas en el juego. Y te aparecen un par y dices, plac, plac. Y te miras el equipo, nah, este no, plac. Y te pones una cartita, pa, lo das a pause y otra cosa. Y es como que es muy ligero de jugar. Eric, el Clash of Clans obviamente no tiene ninguna compra en el juego recomendado. Seguro que sí. Ve, y los emuladores no me interesan para móvil. Eso sí que me parece una experiencia incómoda. Yo sí, si juego a cosas de móvil, me apetece que sean cosas que estén pensadas para una pantalla táctil o adaptadas para una pantalla táctil. Coger un emulador que te pone los botones en la pantalla y te lo recorta a ti, no me parece la experiencia más agradable. Antes me compré una de esas consolas que cuestan 150 pavos y tienen dentro una Raspberry Pi y son como una Game Boy con una tarjeta SD, ¿sabes? Sí, me apetece eso. En móvil me apetecen cosas que estén más pensadas para móvil. Y esto, que ojo, que estos son preferencias personales, ¿eh? Quiero decir, yo respetable como jugáis cada uno a vuestra manera y a vuestro rollo. No vengo yo a juzgar a nadie, pero yo personalmente, pues, o sea, también estoy en la afortunada posición privilegiada que tengo todas las consolas y puedo jugar más o menos a lo que quiera. Y cuando quiero jugar en móvil, no quiero jugar a cosas de otras consolas, porque para eso ya tengo esas otras consolas, ¿sabes? Costra con 200 anuncios. Buah, qué pereza, tú. Qué putísima pereza, oye. ¿Qué tal el ajedrez? Creo que tiene microtransacciones. Soy demasiado estúpido para el ajedrez. Puf, el Idle Slayer. El Idle Slayer, a ver, curiosamente es un juego con el que yo he ganado dinero, porque de Idle Slayer hemos hecho 4 promos. Pero también es un juego en el que he reinvertido dinero, ¿eh? Bueno, reinvertido. Le iba echando de vez en cuando 5 o 10 pavos, porque me apetecía, me molaba el juego, y tenemos que hacer la promo y tal, y para adelante. Pero todos estos juegos infinitos, realmente no... Son un pozo sin fondo, le puedes meter todo el dinero que quieras meterle. Por lo que prefiero estas experiencias más cerradas. Prefiero que me pongas un Loop Hero delante por 4 pavos, pagártelos y tener el Loop Hero en el móvil ya para siempre, que tener que estar metiendo dinero constantemente y constantemente y constantemente porque realmente nunca llegas a nada. Es una experiencia que está pensada para que estés todo el rato persiguiendo la zanahoria enganchada en el palo a tu cabeza, ¿sabes? Y ya no hablo del Idle Slayer, hablo en general de cualquier de este tipo de juegos. La velocidad a la que pumpean niveles del Candy Crush es más rápida que la velocidad a la que tú puedes pasártelos para llegar hasta donde están. Es bastante loco. El mercado de smartphone funciona así, es muy 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 diferente a todo lo demás. Y yo sé que aquí el raro soy yo. Yo sé que lo habitual en móvil es pasar por el aro, es... señoras de 40 y 50 años que no saben lo que es la PlayStation 5 y que les da igual porque ellas tienen su Candy Crush y su Farmville y sus cuatro juegos de ese rollo y de vez en cuando pues igual le echan 5 pavos y ya está. Yo sé que el raro soy yo. Pero así, como me gustan los videojuegos, me gusta disfrutar de los videojuegos sin sentir que estoy en una como una rata en una rueda haciendo mover la maquinaria de un juego que está hecho
pensando en cómo funciona mi cerebro para mantenerme enganchado durante la máxima cantidad de tiempo posible y sacarme todas las perras posibles. Como eso no me gusta demasiado, pues no juego a juegos como servicio prácticamente nunca, y lo que juego en móvil me lo miro mucho, mucho. Y es curioso porque justo estos videojuegos son los que más dinero generan de la industria, pero con una diferencia abismal. O sea, lo que es el mercado de smartphone y los juegos como servicio, igual son el 60 o el 70% de toda la industria de los videojuegos, ¿sabes? Números que me he sacado de The National Inventographic, pero un poco ese rollo, ¿sabes? Que lo que es la industria de móvil es puto enorme, y lo que es consolas y PCs es más pequeña, pero los juegos como servicio generan una cantidad de dinero que no tiene nada que ver con todo lo demás junto. Eric, ¿usas Apple o Android? Android, siempre. No me gusta Apple. La gente que se mete en Apple son muy evangelistas, pero a mí no me gusta gastarme el dinero que vale un móvil, saber que tiene, que vale un móvil de Apple, saber que tiene obsolescencia programada además muy hardcore y muy evidente, y tener que pasar por todo el ecosistema Apple y las mierdas anticonsumidor que tiene Apple. Y ojo, no significa que Android sea mejor en todos los aspectos, ¿eh? Android también tiene sus cosas, pero a mí no me gusta... No me gusta Apple. Tampoco me interesan los Macs, ni los relojes, ni los altavoces, ni los nada, la verdad. Parece que es una marca que pagas básicamente poder decir que es Apple. Y que sí, que los móviles de Apple van muy bien y todo lo que tú quieras, pero yo no me voy a gastar 1.400, 1.500, 2.000 euros en un móvil. Mi modus operandi es... Tengo un móvil, mira cómo está la pantalla. Está hecha mierda. Tengo un móvil que me ha costado 200, 250 euros. Me va a durar 5, 6, 7 años, lo que sea. En el momento que ese móvil se muera, cogeré 200, 250 euros, iré a una tienda de móviles y miraré qué móvil me llega con ese presupuesto. Y será un móvil muy superior al que tengo ahora. Estará en la gama baja de lo que es el estándar actual de móviles, pero para mí será muy la polla. Yo tengo iPhone y es como una droga. Tiene unas comodidades que una vez las pruebas no las dejas. Eso me han dicho muchas veces, pero es que no me gusta Apple, no me interesa. ¿Qué móvil tienes actualmente? ¿Un Redmi 5? Sí, creo que el... Xiaomi Redmi 5. Bastante viejo ya. Por lo menos para los tiempos a los que se mueven los móviles. Creo que a Laura le compré el Redmi 12... y creo que me costó 200 pavos. O sea que esto está ya... es del pleistoceno este móvil. Muchas gracias a la suscripción. Y este tiene muchas cosas que no me gusta. Como que el explorador de archivos tenga publicidad. Eso me toca los cojones. Porque es un programa que viene de base en el móvil. Y por alguna putísima razón, pues estoy yo en plan buscando un documento que sé que tengo en el móvil. O despejando vídeos y tal. Y me como publicidad por ahí en medio. Es como, pues muy bien. Me siento agredido. No me gusta. Y como eso, otras tantas aplicaciones que vienen de base y todo el bloatware y todo esto. No es el móvil perfecto, pero... Pero a mí me va. Voy a ir abriendo esto por el lateral. Pim, pim, pim. Vale, lo tenemos ahí en la esquinita. Esto empieza en 6 minutos, gente. Yo tengo un Xiaomi también y es lo mismo, las apps nativas son basura, pero me bajé otro explorador de archivos por lo mismo. Sí, pero también cualquier cosa que te bajes de la Store te la vas a bajar con publicidad, prácticamente seguro. Ah, mi móvil tiene todas las aplicaciones de archivos con anuncios, galería, música, archivos, es un coñazo, ¿verdad que sí? Es como que rompe una barrera psicológica que no sabía que estaba ahí. Porque en PC hay anuncios por todos lados. De hecho, yo he llegado al punto de instalarme una extensión para Google que me borra los anuncios. Si buscamos... Mira. Bueno, Farlands no tiene publicidad.
Algo que podamos buscar que tenga publicidad. Vamos a ver. Vender mi coche, por ejemplo. Y me sale. No lo voy a enseñar en pantalla grande porque sale mi. Sale por aquí zonas cercanas a donde vivo. Pero lo habitual es que te salgan por toda esta zona inicial como 4 o 5 mandangas. Que todo es publicidad, publicidad, publicidad. Sponsored, 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 sponsored. Después te salen vídeos. Y después te salen. La gente también ha buscado. Después te salen los que hay. Y es como, ponme el primero, el que tiene más sentido con la búsqueda que he hecho, por favor. Así que se me hincharon las pelotas. Busqué extensiones para Google Chrome. Y encontré una que se llama. Por si la queréis probar. Se llama. Google Search Ad Remover and Customizer. Y ya está. Google Search Ad Remover, básicamente. Y le puedes decir, quítame esto, quítame esto, quítame esto, quítame esto, quítame esto, quítame esto. Y del tirón. O sea, es magia. Básicamente detecta todos los resultados que sean así sponsored y te los quita del medio. Y te van a doxear. Sí, por eso no lo he puesto en pantalla grande. Por lo tanto, la primera respuesta te da una respuesta de IA. Eso ya pasa. No pasa en plan como tú te esperas, pero te aseguro que has entrado a un montón de artículos que están hechos prácticamente enteros por IA. Básicamente el rollo es, entra este artículo que está muy bien posicionado en el SEO. Que a lo mejor tiene la respuesta a lo que estás preguntando, pero va a estar enterrada en un montón de paja que te interesa nada y menos. Y en el camino de encontrar esa respuesta, te has visto 6 o 7 anuncios. Eso ya es un problema que tiene Internet ahora mismo. Porque los resultados que aparecen, los mejores resultados, no son los más cercanos a lo que tú preguntas, son los que están mejor posicionados. Y eso, es un conflicto de intereses curioso. En Internet ha muerto. Muerto no, pero ha cambiado mucho. Esta pituña que quiere salir. Es normal, pero ahora vivimos en Internet. Quiero decir, ¿qué podría esperarse? Y hace unos años, aun cuando estaban empezando a emerger el tema de los adblockers y tal, hace unos años pues tenía sentido que hubiese canales en YouTube que decían, gente, intentando usar el adblock, por favor, porque yo vivo de esto, lo que sea. Yo nunca lo hice, pero sí que había compañeros y tal que lo hacían y me parecía correcto, ¿no? Al final, si tienes a un porcentaje grande de gente que no está, que está viendo tus vídeos y no está generando nada, pues te interesa que no lo hagan. Yo siempre he abogado por las listas blancas y esas cosas, si queréis apoyar, pero realmente tal. Hemos llegado a un punto en que no tener adblock en internet es inviable. Pero directamente inviable. Y yo entro a una página web y me dice desactiva adblock y salgo de la página web. Es como no me interesa. Si yo no puedo acceder a tu página web porque tú me estás obligando a ver tus anuncios, no me interesa. Y con las promos, esto es lo mismo, ¿eh? Yo, si alguien entra a un vídeo de mi canal y pone en los comentarios, el vídeo empieza tal, saltándose toda la parte de la intro de la promo y tal, pues ese comentario lo elimino y a esa persona la baneo. ¿Por qué? Porque una cosa es que se salte la gente las promos, que me parece fantástico, yo me las salto en muchos canales y jamás voy a deciros, no saltéis las promos, no, no, si no os interesa os las saltáis, si queréis ir al grano del vídeo, os lo saltáis y os lo veis a velocidad por dos y consumid contenido como os salga de la polla. Pero es muy diferente el ponerle el atajo a la gente en un vídeo que tiene un contrato con una empresa y tal, y eso puede perjudicarme negativamente, así que ese tipo de comentarios me los cargo. Pero ojo, saltaos todas las promos. No veáis ninguna. A menos que os interese un poco el producto, os apetezca ver el sketch, no veáis una sola promo. ¿Cómo se llama la extensión que dijiste? Se llama
Google Search Ad Remover. Solo puedo quitar Adblock en YouTube, porque si lo quito en mis búsquedas de Google no puedo encontrarlo. Lo que busco sin tragar 1000 anuncios. Ya, ya, ya. Es como las páginas. Esto no le afecta a tanta gente, pero es como las páginas que ponen PNGs. O sea, yo para las miniaturas, pues necesito muchos PNGs de cosas, de... yo qué sé. Si hago una miniatura del Paper Mario, pues busco PNGs del Paper Mario, de kits de prensa y mierda así. Vale, esto empieza ya mismo. Voy a ir cambiando. ¿Y qué pasa? Tienes 1 millón de páginas... de páginas que se encargan... se dedican a recopilar PNGs, ponerlos en resultados en imágenes, pero con el fondo este de cuadritos de mierda, y cuando entras al enlace te piden a lo mejor 5 pavos por el PNG, y es como, estás tú que voy a pagar 5 pavos por un PNG de mierda. Y ahí hay... o sea, eso también ha ensuciado muchísimo Internet. Es una cosa. A esta velocidad por 2, para ponernos al día. Aunque bueno, si estamos solos, tampoco igual. Ah, mira, la cuenta atrás a la cuenta atrás, maravillosa. Pues sí que le damos a por 2. Siempre gusta una buena cuenta atrás, a una segunda cuenta atrás. Ojalá venga una tercera cuenta atrás después de esta. ¡Puah, me fliparía! Es que unas cuentas atrás es... no veas, ¿eh? Cómo gustan. O una cuenta para adelante. Ahora 0 y ahora 1, 2, 3. Es como, vamos, dámelo. Venga, empieza. Eso no se ha trabajado todavía, ¿eh? La cuenta adelante. Hi everyone. I'm Asad Kizilbash, head of product at PlayStation Studios and head of PlayStation Productions. I'm here to welcome one of the newest members of the PlayStation Studios family, Firewalk. This team brings together some of the most talented developers in our industry, with an incredible pedigree in the online multiplayer space. Bien, empresas comprando otras empresas. Last year, and today, they're revealing gameplay captured in-engine on PS5. But first, here's an extended vignette introducing some of the cool characters you'll find in the Concord Galaxy. Enjoy. Buah, un Ratchet & Clank que bien entraba. No va a pasar, pero entraba bien. Crater City. Trabajo, interceptar el coleguita azul. Esto jugaría que vimos un tráiler el año pasado. Me suenan esta... o sea, los personajes y un poquito el tal. O a lo mejor era otro. No, creo que era otro. Esto no me suena tanto. It was a spontaneous creative decision made after years of careful research. Being really old and almost dying a bunch doesn't count as research. Almost dying is the best way to learn how not to die. Besides, it worked, didn't it? How much longer for the upload? A few more minutes. Hey, start time. Tie it with hot sauce. You'll like it. Trust me. No, no, no. Un rollito Star Wars que me mola bastante. Where is this coming from? It's coming from you back on the ship saying, "Trust me, we're professionals. We'll stick to the plan. We can do this." And then that. That was not the plan. Technically, it was a plan. It just wasn't the same plan that we started with. If we don't leave with this blue button, Amar, we will. We will. I'll be waiting outside. ¿Tenemos algo un poco genérico? Es pronto para saber si es genérico. No one moves. We'll be taking this off your hands. Es fantasía espacial. This? Funny. Me encanta el plot armor de los protas. Tienen a 3 personas apuntando directamente y les da tiempo a tirar la botella, pegarle un tiro que le caiga a la cara. Y a la que disparan los malos, no dan a nada nunca. Es fantasía. Well played.
Fine. I only got one of my legs. But how are those hands? Mira, tiene magia también. How bad is it? You're still mad at me? El droide bidón de agua me flipa. Que tiene una aspiradora el droide. Ya está main droide desde la beta. El droide es genial. Si sigue pegando lagazos a la que hablen, cambio a Twitch. No te preocupes, nadie está muriendo deshonorable. Y también, estamos trayendo esto con nosotros. Hey, Mark, what are you doing? Getting us to the rendezvous point. Perhaps we should have let go also. One off, do not dare. But we were supposed to stick together. If you let go, I swear I will bring vengeance. Oh, look, there they are. Hi. What the? God. Glad you avoided a dishonorable death. Almost dying is the best way to learn how not to die. Or something. I knew this was gonna work. This wasn't the plan. Sí, tiene una relación que es muy Guardianes de la Galaxia, ¿verdad? All right. Another satisfied customer. Goods delivered. I send everyone their cut. Ooh, yeah. So do you like carry it around with you for emergency bland situations or whatever? Hey, Mara. Hmm? Don't joke about something like this. Our next job is somewhere with less scaffolding. We'll have no scaffolding. Zero scaffolding. I promise. We were apart for so long. I thought I'd never feel your fiery embrace again. You felt. Sí, es Guardianes de la Galaxia de Hacendado. Es protectores del universo. Concord is a 5v5 first person shooter set in the vibrant sci-fi universe of the Concord Galaxy. Oh no. From the moment you log on, you are part 5 contra 5. A group of guns for hire known in our. ¿Por qué es PvP? No, hombre, no. ¿Y qué diferente se ve a la animación, por favor? They take high stake jobs on worlds across wild space. Ay. Ha llegado el momento. Han hecho el underclock. Van a competir con Overwatch. ¡Qué mal! ¿Llegan tan tarde? Ah, no. ¿Por qué me hacen estas cosas? No. No quiero jugar a esto. No puedo dar vueltas sobre mí mismo, me enredo con el cable. No me interesa su vida, señorita. Seguro que es apasionante. Pero es que además ese mapa está en el Overwatch ya. O sea, te habría aceptado el single player. En plan, Guardianes de la Galaxia de Hacendado. Porque el Guardianes de la Galaxia es muy chulo. Y un juego de ese rollo que no esté atado a la IP y que pueda hacer cosas muy locas, pues podría ser interesante. Pero si me das el underclock, pues no me apetece demasiado, la verdad. Más de estos que lo ves y dices, esto nace muerto ya. A menos que pase algo muy random y que este juego, por lo que sea, tenga un algo concreto que dices, es que es la polla. Ese mapa también está en Overwatch. Este juego no lo va a jugar nadie y se lo van a cargar en un par de años. Cuando digo nadie, va a tener miles de jugadores, por supuesto, pero no los números que necesitan este tipo de juegos para sobrevivir. The
crew is gathering. Would you like to join us for game night? With Concord, we leaned on the strengths and background of our team to make a tight, well-balanced FPS that feels great to play. We focused a ton of our attention and our tech on building a strong gameplay foundation of tight core movement, precise visceral shooting, and expressive abilities. Buah, está diciendo nada, ¿eh? Pero montañas de nada. Todo el juego es muy... Todas las partidas son distintas, queremos que él se sienta muy visceral disparar y la movilidad, que sea precisa, que tal. No están diciendo nada. Or multiple respawns across a match. There are healing pads, bullet blocking domes, explosive traps, lane blocking walls, all kinds of ways to support your team or disrupt your enemies. Coordinated teams can set up and plan ahead, and depending on where and when it happens, players can shift the battlefield to their advantage. ¿Ves? O sea, los equipos que se compaginan bien pueden darle la vuelta a la partida. Es como, ¿qué me estás diciendo? No me estás diciendo nada, son montañas de nada. ¿Y por qué estamos tanto rato en un Overwatch? Overwatch ha tenido tiempo de morirse, sacar el 2 y volverse a morir. Y estás en plan, yo creo que ahora hay hueco para Underclock. Lo único que me gusta de este juego es el robot con forma de bidón de agua. Eso me gusta. We're excited to share that we'll be hosting a pre-launch beta in July, followed by Concord's global launch on August 23rd, 2024. Concord. Además, es como nombre de gasolinera, ¿verdad? ¿A qué precio tienen la 95 en Concord? La Repsol está un poco más barata. Ya me espero al Sclat. O de supermercado. En supermercados Concord, 2x1 en plátanos. Ven a comernos la banana y llévate otra gratis. God of War. Coming to PC, ahí está. Mecánicamente no me gustan, porque no me gusta el combate, me aburre. Pero la historia de Kratos es tremenda. Super ultra wide support. Te dé la vuelta entera. Qué bien le debe estar saliendo a Sony llevar sus juegos a PC, ¿eh? Han encontrado ahí un filón que no veas. Bueno, más que a Sony, a PlayStation. Ole, ole. Eso es buena noticia. Eso gusta. ¿Tú quién pollas eres? Soldiers and officials alike. Oppress the people for personal gain. ¿Dynasty Warriors? And the people must turn to thievery for food. Perhaps this is heaven's way of lamenting. Esto es un Dynasty Warriors de calle, vamos. Men are powerless at the feet of the divine. ¿Es definitivamente eso, Silson? Someone must act. A ver si de un espadazo mata a 6 tíos. Sí. Ahí está. A ver, un buen Musou de vez en cuando entra bien, ¿eh? Solamente por esto, por la fantasía de poder de... puto reventar a cientos de tropas. Si además son generales chinos, o sea que esto es Dynasty Warriors 7.
Me voy a arriesgar, voy a decir 7. Sé que hay un puto millón de Dynasty Warriors. Origins, venga, te lo compro. ¿Es rollo como el Hyrule Warriors? El Hyrule Warriors es rollo como el Dynasty Warriors. Pero bueno. ¿Qué pollas es esto? ¡Qué fantasía!, ¿no? ¿Super Animu? Dime que es de granja o algo, ¿eh? Vale, ponerle trajecitos aquí a tu... a tu princesita. Flotar un poco en el aire. ¿Qué pocas mecánicas tiene que tener un juego para que en el tráiler, con lo que... con el poco espacio que hay, decidas poner 3 veces seguidas el salto, ¿sabes? En plan, mira, salta. Mira, salta. Mira, ¿has visto? Salta. Me está costando un poco entender qué es, pero es súper colorido. Es como el Balan Wonderland, o Wonderworld, perdón, pero hecho por el equipo de Final Fantasy, ¿sabes? ¡Infinity Nikki! ¡Infinity Nikki! Parece escarnio. ¿Cómo se llama tu juego? ¡Infinity Nikki! ¡Infinity Nikki! Perdón. Soy muy subnormal. Esto parece un Souls. I pray for their grace, but all that came were inferior shades. ¿Por qué lleva un niño ahí a la espalda? Sí, yo también pensaba que era el del mono, pero no sé. Se ha visto 0 unidades de mono. Y eso era una furra. Vale, parece un Souls hecho en China. A ver, mola un poco, ¿eh? Poquito Sekiro, poquito Souls. Ese toque chino de las cosas más exageradas, los saltos y tal. Ballad of Antara 2025. Ok. Hay que estar atento a este. Eso es algo genérico. Pasa mucho en estas conferencias de triple S. Skydance Games VR toca. I could be a hero and break the curse. But I was a fool. La cosa de los juegos de VR es que cuesta enseñarlos. There is no hope here. Es tan visceral la VR. La única publicidad que me ha llamado a mí la atención de VR fue el del juego este de espadas con el mod de Star Wars. Que te sale un TikTok de un pavo súper motivado con una espada láser y dices, yo quiero ser ese Sith ahora mismo y hacer esas cosas de atraer a los bichos con la fuerza y clavarles las espadas y esas historias. Estos trailers están tan bien orquestados, intentan que no se vea esa costra de los juegos VR que todos tienen, pero esa costra también es un poquito mágica, también se ve un poco lo que es el juego de verdad, ¿sabes? Survive the Forsaken Lands.
only monsters do. Bueno, estando ese que puedes llevar a los de Star Wars, sí, sí, seguro que la flecha te ayuda. Los vídeos de VR de Spider-Man con una 9 milímetros. Claro, esa es la mierda. Así es como me tienes que vender una VR. Si hacen trailers intentando que parezcan juegos de verdad, parece un trailer de verdad, pero peor, ¿sabes? Yo quiero ver al tío aquí acercando la mano a una cosa, moviendo los dedos un poco pochos, cogiendo una pistola e intentando disparar al alien, ¿sabes? En plan, ese es un poco el rollo que... Pero Alien en VR puede ser bastante terrorífico. Para no dormir, tú. Hi everyone, I'm ¿apetece? Sean Benson. I'm back on State of Play to introduce more exciting titles coming to PlayStation, starting with a highly anticipated PvP shooter playable soon on PS5. Cuando Gollum en VR. A ser incluso más miserable, ¿no? Miserable, pero envolvente. ¿Cómo molan los diseños? De momento, solo he escuchado cosas buenas de este juego, ¿eh? Pero bueno, es otro Overwatch. Este al menos tiene el respaldo de tener Marvel. Que quieras o no, va a llamar la atención lo suficiente como para tener esa... Bueno, el terreno destruible es muy interesante. Solamente con tener esa base de gente que le gusta Marvel en una consola como... Es literal, era la ulti del pavo de... Bueno, al final estos juegos todos tienen las mismas habilidades, ¿no? Pero digo, en una consola como la Play 5 me tiene mucho sentido este juego. Porque tienes al jugador medio que se compra el FIFA o el Call of Duty y ya está. Que también ve muchas películas de Marvel, de superhéroes y eso. Y a esa persona sí que le puedes vender este juego fácil. ¿Por qué? ¿Por qué Galactus es una niña de 12 años? ¿En qué cómic sale eso? No... Es la hija. Galactus tiene una hija. Galacta. Me faltan cómics. Claramente me faltan cómics. Lo decís todo súper convencido y no sé si es patillazo o genuinamente es la hija de Galactus, pero... Esto es... Sekiront. Es oficial, es la hija. Ah, pues ni tan mal. Lo de los cómics es una cosa, ¿eh? Un día me gustaría hacer un stream recopilando los superhéroes y supervillanos más random que hay de Marvel y DC. Donde te cruzas con el viento. Ah, no sabemos nada. Es como Sekiro en China. Hello, friends and fans. Super excited to welcome all my pals back to the annual Blackwood Winter Getaway. You can't hide from me, Michael. Este va a ser un juego de susto narrativo. It means so much to me that we're all still here together. Se parece un montón al Man of Medan, ¿era? El Until Dawn ese.
Es el Until Dawn. Until Morning. Exacto. A ver, se parece muchísimo, el setup es exactamente el mismo. Ah, lo dijo. Lo dijo, dijo Until Dawn. Es el Until Dawn. Va a ser ese. Farid, muchas gracias por la raid. Es cine, es cine. Until Dawn, en efecto. Estará contento, Haiti. Lo que le gusta a la trilogía de los juegos estos. Yo jugué a uno de estos, no recuerdo. Uno de un detective. Y me aburren mucho, genuinamente. Son juegos que a nivel mecánico tienen tan poca cosa que me... Sí, las historias igual son interesantes, pero no me llaman. Ogham was once a peaceful land, but each day descends further into madness. Famine and plague besiege us. The very earth is being poisoned. The council. Esto va a ser rollo diablo, ¿no? Tiene pinta. Until Dawn no son los Dark Pictures. Vale, pues entonces estoy yo confundido de sagas. Pero son, al final son el mismo rollo de juego. Sí, 100% esto es un diablo. Couch Cop es bien. Path of Exile 2. Ahí está. Ole, ole. Early Access más tarde en 2024. Excuse me. Silent Hill, ¿no? It's okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. I'm looking for Silent Hill. Lo dijo. Lo dijo, chat. Es cine también. Wrong with it? Is it dangerous? Maybe. I'll be careful. I'm not lying. I guess I don't really care if it's dangerous or not. ¿Qué me mola Silent Hill? ¡Qué puto miedo me da! Me cago en Dios, de verdad, ¿eh? No entres. Quédate fuera. Si hacía bueno. ¿Para qué te hace falta todo eso? ¿No ves? Después no duermo. Muchas gracias, Igor, guapo. Voy a quitar las alertas por eso. Ahí está, Silent Hill 2.
Ya pueden volver las alertas. Muchas gracias por esos regalazos a medio tráiler de Silent Hill para quitarle tensión a la cosa. Qué mal rollo, ¿eh? Cómo molan los Silent Hill, pero qué miedo dan tú. A mí es que no me gustan ni los juegos de miedo, ni las películas de miedo. ¿Por qué? Esto os sorprenderá. Porque me dan miedo. ¿Eso es Monster Hunter? Eso es Monster Hunter. Dámelo, por favor. Dame el Jem Moran. Ese barco es de luchar contra Jem Moran. No sé qué me estás contando, me da igual la historia de Monster Hunter. Dame un Jem Moran ahí y ya está. Al chocobo, como mola. Y ahí hay mucha densidad de monstruos, ¿eh? O sea, hechos, eso según el arma que lleves, puedes matar unos cuantos a la vez. Feo es el pobre. Hostia, feísimo, loco. Te ha roto algo del entorno para quitarlos de atrás. Parece que el tema del entorno será potente en este, ¿eh? Por cómo lo pintan. Están... O sea, tienen los monstruos exactamente las mismas animaciones que llevan teniendo los bichos de Monster Hunter toda la vida. Vamos. Pero reutilizadísimas, ¿eh? Llevo suficientes horas en Monster Hunter como para saber de qué bichos viene cada ataque. Lo que facilita sus siguientes juegos. Vale, eso es la espada gorda. Vale, las que disparan no me gustan. Dime que hay hacha espada, por favor. Enséñame un hacha espada. Me voy a poner cachondísimo. Tenemos martillo, que me parece bien. Con martillo yo ya tiro. Uf. Bof. Bof. ¿Cómo la ha parado? ¿Cómo la ha parado en la boca? Bof. 2025. Bueno, ya mismo. Y ya empiezan con las mierdas. Todavía no tenemos fecha, pero ya puedes empezar a pillar DLCs. No veas cómo me lo voy a meter por el culo. Espero no estar en proyectos grandes ni en nada que me reste horas, porque se las voy a querer meter todas a Monster Hunter. ¡Anda! El droide este de la demo de la Play 5. No me acuerdo cómo se llamaba el bicho este. El juego era todo gracioso. El astro, esta. ¿Es tan desenfadado? Son todo graciosos. Vale. No estoy entendiendo muy bien este producto. Dámelo. ¿Cómo le sabe el astro? Sí, el astro está muy guay, pero es rollo una demo técnica de la Play 5. Por lo que sacar un Astro 2... Iba a decir, sería como sacar un Wii Sports 2, pero eso existe también. Así que entiendo que cierto mercado tiene que haber. Hay todas las referencias a todos los juegos de Play que no estamos teniendo.
Mira, allá va. Allá va la Play 5. Parece muy chulo, tío. O sea, lo que le pasaba al Astro es que es una demo técnica y ya está. Le falta ese punch que estamos viendo ahora. Como se corre el mando ahí. Parece muy chulo, tío. Además es tan colorido, tan loco, tan variado. Allá van todos los periféricos. ¡Ole, ole! Me lo voy a calzar. No sé qué van a pedir de dinero por este juego, pero me va a dar igual. Be sure to visit PlayStation blog for more on the games you just saw, as well as PlayStation.com for the latest on Days of Play. This global celebration runs through June 12th, with deals on PlayStation Store, great new content coming to PlayStation Plus, and much more. Molve. Oye. Pues ha estado curiosita. Media hora de títulos y cosas. Tenemos a ver si para atrás para hacer un repaso así rápido. Tenemos el Overwatch Mal. Más Overwatch Mal. Le han dado muchísimo rato, ¿eh? Le han dado como 5 minutos de tal al Concorde. Se lo están forzando a saco. Tenemos God of War en PC. Tenemos el Dynasty Warriors este Origins. Tenemos este de la niña. Se llama Infinity Nikki. El Infinity Nikki. Voy a poner música. El Infinity Nikki parece curioso, lo que parece un juego muy simplón. Muy, muy simplón. El trailer me ha dado vibras de prácticamente no hay mecánicas así aquí, así que mira lo bonito que es. El Infinity Nikki. Le ha seguido el Ballad of Antara, que esto era un Souls. Un Souls así con toques chinescos. Después ya vamos a cosas de VR, de mover espadas y tal. El Alien. Un poquito del Marvel. Sorprendidos todos con Galactus Waifu. Porque eso existe, por supuesto. El tema de los cómics es una cosa. Pues hemos visto este otro que era como Sekiro, pero más chino. El Until Dawn, que se parecía tanto al Until Dawn que resultó ser Until Dawn. El Path of Exile 2, GG, Silent Hill 2. Hasta aquí guay. Y aquí en el, justo al final, desde el 6, más o menos desde aquí, desde el 6:40 hasta el 0. Tremendo. Con Monster Hunter, que me lo voy a meter por el culo, y el Astro, Que tiene tremendísima pinta, la verdad. El Astro apetece y el Monster Hunter más. De hecho, Galacta está embarazada. ¿Alguien ha embarazado a la waifu? De locos. Si no querías a Galactus cuando era una nube de tormenta, no la quieras cuando es una waifu. Ahí está, bien dicho. Bien dicho. Si no la querías en los Cuatro Fantásticos cuando era una cosa amorfa, que no llegaba a verse nunca y no tenía como nada de silueta de persona ni nada, no la quieras ahora, que es una waifu. Pero sí, yo me quedo de esta conferencia básicamente Monster Hunter y el Astro Bot. Esto lo he dicho, me gusta Silent Hill, pero me da miedo.
celebro que esté God of War en PC y tal. El Concord este todavía no ha salido y ya se ha muerto. Pero si me tengo que quedar con algo, para mí, Monster Hunter y Astrobot. Esa es mi shit, mi mierda. De hecho, Monster Hunter puede ser un muy buen juego para tener en la Play por acabar yo de trabajar aquí e irme a cazar un par de monstruos. Y un par de cacerías, como los Monster Hunter ahora son más rápidos, un par de cacerías de media horita, como mucho una hora jugando, y ya lo tienes. Hiori Baumi, muchas gracias por ese pedazo de raid. Ha dicho si tiene exclusividad de PS5, probablemente la tenga como los anteriores. Exclusividad durante un añito o lo que sea, y después ya sale en PC. Pero el Monster Hunter ya estaba anunciado. Ya, pero se ha visto más. Se ha visto gameplay, se han visto bichos, se han visto las armas. No he visto si hay hacha espada. He visto que sí que hay martillo. Con martillo yo ya tiro, aunque prefiero el hacha espada siempre. Está en Steam. Bueno, que esté en Steam tampoco significa nada. Habrá que ver. Más adelante especificarán más. Cuando digan fechas y tal, ya dirán si sale en todos lados a la vez o si lo retienen en Play o donde sea. O sea, la página de Steam se puede hacer con nada. Con 100 euros en el banco puedes hacer una página de Steam. Lo único malo del Monster Hunter es que el león babuino tenga cara de culo. Bueno, pero eso es problema suyo, ¿no? Pobrecito. Es feo, a lo mejor es simpático. Está juzgando solamente por su aspecto. Me gustó el momento en que se subió al pájaro y cambió la espada por la bestia. Lleva dos armas. Uf. Uf. Llevar dos armas puede ser una cosa, ¿eh? Bueno, a ver. ¿En qué situación iba a querer llevar dos armas? Lo único que tendría sentido sería llevar un arma a distancia y un arma a melee. Porque llevar, por ejemplo, martillo y espada. Sí, con el puedes cambiar al martillo para romperle la cabeza y después cambiar la espada para cortarle la cola, pero ¿vale la pena el llevar dos armas y cambiar el set de movimiento y tal? No lo sé. A distancia de melee sí que tiene más sentido, pero históricamente las armas a distancia en Monster Hunter tienen un set tan suyo propio que o juegas a distancia o juegas a melee. Yo haciendo un Zoro con dos espadas dobles, ahí está. A ver, si lo plantean como mecánica, seguro que hay formas de justificarlo y si pensamos en el min-maxing y tal, por supuesto que sí. Porque vas al bicho, ¿vale? le pegas con martillo en la cabeza hasta que se la revientas, después le cortas la cola, te centras en las patas, como que le puedes partir muchas más partes del cuerpo antes de hacer la captura o la caza o lo que sea. Pero no sé, veremos. Pero bueno, gente, yo voy a plegar. Es casi la una de la noche aquí en España y yo mañana tengo que levantarme, bueno, como cada día, tempranito para seguir trabajando. Muchas gracias por acompañarme este ratito. Recordad que la semana que viene ya empieza la época de conferencia, o sea que vamos a estar haciendo esto pues de jueves, desde el jueves de la semana que viene hasta el lunes o el martes más o menos, todos los días. Así que ya nos vamos viendo. Buenas noches a todos. Hasta luego.